Necesitamos otra vez hacer un tema recurrente como es o dique flotante de Ferrol. Los últimos datos de tasa de población activa publicados por el Instituto Nacional de Estadística correspondientes al mes de marzo demuestran la dramática situación que vive Ferrol. A su tasa de paro ascendió en solo 3 meses desde diciembre de 2012 al 32%, 10 puntos por arriba de la media galera. O futuro laboral de Ferrol no puede ser más desolador, ya que también la tasa de ocupación es más baja que las 6 ciudades galegas. En Ferrol solo trabaja un tercio de la población, o 33,7%, mientras que, por ejemplo, en A Coruña la tasa de ocupación es de 50,4%. La evolución de Ferrol es con diferencia a peor entre las 7 grandes ciudades galegas. Desde diciembre de 2012, la tasa de desempleo aumentó 5 puntos, de 28% a 32%. En marzo de 2012, un año antes, la tasa de desempleo de Ferrol era de 19,4%, o que representa un incremento de paro de 12,6 puntos en un año, pronto 2,72 de subida de media en España. O naval de Ferrortea está filmado, coas gradas galeiras, y el futuro parece vivir a máis óbrego. E, mentre tanto, o goberno adicouse a ceder con entrenanzas e direites a botar a culpa a Europa de non poder construir o dique flotante, a prometer carga de traballo en forma de flotel e, ao final, descubrimos que non hai nada de nada. O flotel non se sabe o que vai pasar con él tras a compra de barreras por parte de Pemex. Xa non sabemos se vai ir a Ferrol ou non vai a ir a Ferrol algún flotel. Despois de máis dun ano falando de codice flotante, despois de multitudinarias movilizacións dos traballadores de Navantia e do pobo de Ferrol, nos enteramos que España nunca preguntou formalmente a Europa sobre as posibilidades da construcción do dique flotante en Ferrol. Así, na prensa do 1º de maio aparece que España levará unha consulta formal nos próximos días á Unión Europea sobre se Navantia pode construir o dique flotante en Ferrol para aumentar a capacidade de buques gaseiros e cos panamás cunhas dimensións específicas para circular polo canal de Panamá. O comisario de competencia, Joaquín Almunia, asegura que a consulta formulada sobre o dique flotante que se demanda para os hosteleiros da ría de Ferrol se presentou informalmente. O proxecto non se notificou formalmente a comisión responsable das axudas estatais para a súa avaliación con arranxo as normas sobre as axudas estatais da Unión Europea. O certo é que con este desmentido por parte do comisario responsable de competencia da comisión, que si recoñece discusións informais con responsables das axudas estatais da Unión Europea, vai evidente a mentira, a corrupción política comprometida